está, estimados amigos? Muy buena noche. Aquí, como siempre, a las 8 de la noche estaremos todos los días transmitiendo en vivo desde el bello Cerro de la Calera. Y en varios estados de México. Pues bueno, yo soy Fabián Gómez, de la Radiografía, en contraparte.mx está toda nuestra información que generamos a diario. Les quiero comentar que no tuvo la posibilidad de llegar el secretario de Seguridad Pública en el estado, el doctor Jesús Morales Rodríguez. Que confieren a la tormenta tropical Franklin. Por supuesto que la generosidad de los gobiernos ellos vayan a trabajar a las regiones, vayan a trabajar a sus reuniones, vayan a estar ellos incluso planeando lo que van a realizar y llevar a cabo . No es que estemos disculpando, sino que explicando por qué no vino el secretario de Seguridad Pública. La Acción Civil del Estado de Puebla en los tiempos de el doctor Rafael Moreno Valle, o sea, el sexenio pasado, y tiene una gran trayectoria. Reuniones que se están llevando a cabo en materia de seguridad, ya sea en Gobernación, en Casa Aguayo, en el C5, en las instalaciones de la misma la sede Sol, Protección Civil, bomberos y todo tipo de corporaciones policíacas. Para nosotros, para el corporativo Contraparte, es más importante que ellos atiendan las necesidades de sus colaboradores. Por eso creo que es totalmente justificable que Jesús Morales no se haya podido presentar con nosotros. Sin embargo, mañana estará él a cargo de diversas acciones más relevantes de todo el estado de Puebla, de la administración del doctor Antonio Gali Fayad, para el combate a los delitos de diversas acciones y de diversos índoles. Labores de inteligencia importantes, Jesús Morales tiene acciones importantes que nos va a comentar mañana. Nos ofrecieron desde su oficina que vendría con mucho gusto. Entonces lo estaremos esperando y también estaremos esperando posteriormente a más funcionarios de Estado. Una labor mucho más importante que venir aquí a rendir cuentas, sí es importante a todos, pero creo que hay necesidades más importantes porque ahorita está a unas horas de azotar las verdaderas lluvias que luego se convierten en vendrá el día de mañana y con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Vamos a un corte, regresamos con mucha información. Ser amable y paciente con quienes nos rodean es una forma de ser agradecido. Sistema Estatal DIF.
Trabajando unidos, logramos cosas extraordinarias, porque cada mexicano tiene algo que aportar para hacer de México un país mejor. Las ideas, propuestas y participación de todos nos ayudan a construir un proyecto que beneficia a nuestra nación, pues la suma de esfuerzos individuales tiene como consecuencia un gran resultado colectivo. Años que comenzó a vivir. Ese dinosaurio que ha perdido elecciones, que se lame cada vez que pierde elecciones, pero que resucita también cada vez que hay elecciones. ¿Por qué? Porque la ricos, los nuevos ricos, han sido beneficiados del sistema priista. Bueno, les quiero platicar que el presidente del PRI aquí en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, escuche usted, el presidente del PRI, Jorge Estefan Chidiac, de verdad que no da una, es un verdadero financiero para el mismo PRI, sí, porque es el padre del Fobaproa, porque es el encargado o fue el encargado de los monederos electrónicos para la campaña presidencial de Jorge. Pues bueno, ¿qué creen que este señor tuvo la torpeza, por no decir otra palabra, de hacer y violencia entre militantes y miembros de la organización Tiremos? En unos segundos, en unos momentos, asegura que el PRI no los torchistas deben cuidarse de este tipo de lidercillos, de la cleptocracia. La cleptocracia es la nueva clase que le gusta enriquecerse con el erario público. Entonces debe cuidarse ese tipo de organizaciones, por supuesto que son violentas, yo siempre lo he dicho, no tenemos con sus paros y todo tipo de abusos que ellos cometen, no tenemos por qué estar soportando, pero también Jorge no tiene por qué estar lidiando y además engañando y además hablando y además reculando y además pactando y además que
obligación de iniciar una averiguación previa con esta información que le vamos a transmitir a partir de hoy. Es claro, es muy claro el mensaje que dice Jorge Estefan al ser grabado por uno de los asistentes en esa reunión, y también es muy claro que Jorge Estefan actuó con complicidad. Sí, es cierto que producción, a ver si ya tiene preparado el video para que en unos segundos, cuando ustedes nos lo permitan, se los transmitiremos. Ahí va para adelante. Toda la problemática de Antorcha. Yo he visto asesinatos, he visto muertos, familias que se hacen. O sea, no crean que no sé lo que es Antorcha, sí lo sé. No se puede ganar sin Antorcha. Pero tampoco se va a ganar por Antorcha. En algún momento vamos a tener que converger con Antorcha, discúlpenme. Porque si Antorcha se pone sus muertos, pues te va a quitar los mismos títulos o tres. Tendrá que haber una manera, algún momento, de tolerarnos y de encontrar que por conveniencia grupal tengamos que repartirnos con ellos lo que se tenga que repartir para poder gobernar y entonces así se juntará con todos. Otros a la local, otros a la presidencia municipal, regidores para no sé dónde, regidores para no sé dónde. Hasta los policías, pues, y hasta los intendentes se van a repartir, imagínate. Este proceso de credencialización. Ahí está claramente Jorge Estefan en el video, su voz, su porque no sabemos en cuántos homicidios Jorge haya participado de manera presencial. O sea, es un testigo presencial que puede por lo menos ayudar a resolver no sé cuántos delitos o cuántos homicidios haya visto el señor. Y nosotros simplemente estamos recopilando esa información de interés para los poblanos. ¿Para qué? Para que no los engañen, que en el PRI, todo se... Peña Nieto, por poder, es capaz de matar. Igual que los Salinas, es el hijo de Salinas. Entonces, el fiscal tiene la obligación de llamar a comparecer a Jorge Estefan. Jorge Estefan está metidísimo en múltiples problemas financieros, en múltiples... de su familia... Y no se vale, entonces, que ahorita ande de manera impune si él es otro más de los partícipes de esos delitos, que anden y que le giren citatorios, para que él comparezca. Se lo exigimos también a las autoridades. Engañar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene medios alternos como este avión, que está dispuesto a dar a conocer todo tipo de noticias. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, por supuesto con nadie. También le exigimos a él, a su partido también, que no trate de manipular con sus boletines de comunicación, que no tiene nada que ver. Y por otra parte también le tenemos que, entonces, Antorcha Campesina, ¿qué papel va a jugar en el PRI? Organizaciones violentas, organizaciones poderosas con recursos y con infraestructura, con gente, pues para violentar el Estado de Derecho y la paz social que nosotros vivimos. Ahí está claramente, ahí están claramente. Que nos perjudican a miles de poblanos. Ahí está la mano del PRI, se ve y Jorge lo acepta, que están así,
que trabajan así. Y cuando ninguno... antorcha campesina, la que se vende al mejor postor. Retomamos el caso de los supuestos homicidios que vio Jorge Estefan. ¿Dónde los vio? ¿Aquí en Puebla o en otro estado? De donde es oriundo, por supuesto. ¿Cometió esos homicidios? Jorge, tú debes saber quién los mandó a cometer. ¿Por qué callaste, Jorge? ¿Por qué no tienes lo que... te manda algo, ¿para qué? Pues para que publiques, para que lo digas, Jorge. No es posible que tú seas cómplice. Deja de hablar con doble moral, Jorge. No es posible que trates y sigas engañando a la gente, a la sociedad. No es posible también que te sigas haciendo víctima. Cada una de las atrocidades que cometes como dirigente del PRI. No te vamos a permitir, Jorge, que engañes a la gente. Nosotros somos intermediarios, somos los... de los Yarrington, de los Borges, de los Salinas, etcétera, de los Ulises Ruiz, etcétera, etcétera. Estamos hartos, la gente ya no quiere al PRI, Jorge. Entonces... deja de mentir y ahora preséntate como hombre a declarar. La obligación moral no es un asunto personal este, es un asunto periodístico de interés social. Tienes la obligación porque el PRI también le tiene que rendir cuentas. Ustedes dicen, por eso Morena los está superando y por eso deben tener cuidado. Porque tú principalmente, que eres un agente de poder, tú eres una persona que se ha visto beneficiado con ese poder que te ha entregado el PRI, debes sudar en frío si Morena gana la elección. Tendrán que llamarte a cuentas. Enriquecimiento ilícito. Y tú sabes, porque nos has presumido que tienes hectáreas allá en la zona de Angelópolis, tú sabes lo que es Miami, ¿verdad? Conoces Miami, conoces los departamentos de Miami, que prontamente te los demostraré. Que nosotros nos vamos a estar sin alzar la voz y solapándote o aplaudiendo, ¿no, Jorge? Indigna que un partido en el que yo incluso llegué a creer, indigna eso, trate de seguir engañando a la gente. Eso no se vale. Por eso perdí a todos mis amigos priistas, casi. Tienes que regresar a lo que tú prometiste, entregar cuentas transparentes ante la fiscalía. Es uno o varios homicidios los que tú y si quieres, de verdad que si tienes esto, te espero acá. Para ver que nos expliques, Jorge. O si no, a ver a quién mandas, porque si no te tendré que mandar de veras un cartón, ¿eh? Lo voy a hacer. Vamos a un corte, señores. Thank you.
¿qué tal? Mi nombre es Mónica Díaz. Estoy muy entusiasmada y muy ilusionada, muy contenta además de poder participar en este diplomado. Y la ilusión que tengo es de adquirir las herramientas necesarias para emprender un negocio familiar que me permita tener una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Me da mucho gusto que el DIF haga este tipo de... DIF Municipal Puebla, construyendo familias. El botón es una herramienta de seguridad silenciosa para negocios. Al percatarse del evento delictivo, el cajero activa de manera sigilosa el mecanismo de alertamiento por medio de la plataforma del sistema de alarma del negocio. La señal viaja a través de Internet, desde la tienda hasta los servidores del Complejo Metropolitano de Seguridad y es recibido por el despachador. Se solicita apoyo a la unidad más próxima, misma que recibe la información y se transporta al lugar de los hechos para atender el incidente. Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Seguridad Pública y la iniciativa privada, se unen en acciones contra la delincuencia. ¿Qué dirán Blanca Alcalá, la embajadora de México en Colombia, multifacético legislador que ha sobrevivido desde el sexenio de Carlos Salinas y ocupado diversos cargos importantísimos, también cercanísimo a Jorge Estefan? Cuyo amigo es Jorge Estefan. ¿Qué dirá Enrique Peña Nieto también de este comportamiento de un distinguido priista, del Estefan? Jorge Estefan está lejísimos de ser gobernador. Jorge Estefan no tiene la calidad moral de ser candidato siquiera. Recuerdo cuando Jorge Estefan quería ser secretario de Finanzas en el sexenio, en el corrupto sexenio de Mario Marín, y porque lo grilló totalmente. Jorge Estefan aguantó, se la jugó con Javier López Zavala, volvió a perder, como es su costumbre, volvió a reunir dinero, que se perdió el dinero y perdió la elección, y otra vez a culpar gente. ¿Pero qué dirán sus seguidores ahora que todo mundo de que su líder, el líder del PRI, asegura haber visto homicidios entre miembros de Antorcha Campesina y se ha quedado callado? ¿Que él agarró la pata, él amarró las manos, él enterró el cuchillo? ¿O qué pasó, Jorge? Queremos saber. Y también, señor fiscal, por favor, no vaya a tolerar este tipo de... No vaya a tolerar, señor fiscal, que un personaje que de manera lamentable Enrique Peña Nieto le encargó la comisión de presupuesto, sí, el hombre que entrega el recurso a cada uno de los estados posible, y no nos merecemos este tipo de políticos. No nos merecemos porque estamos hartos del cinismo, hartos del abuso, hartos de la corrupción, hartos del comportamiento de este tipo de personajes cuya impunidad a través de los fueros que obtienen con cargos de elección
cometiendo delitos, porque el no denunciar un homicidio es un delito. Me avergüenza, queridos amigos del Facebook, que por cierto les anuncio que hoy rebasamos los 81 mil miembros de comunidad que somos. Les agradezco por seguirnos. Que son deshonestas y cuyas acciones deben ser denunciadas en su oportunidad. Si yo dejo pasar este tema, eso se va a enfriar. Si yo dejo pasar este tema, yo me convierto en cómplice. Si yo dejo pasar este tema, con un personaje público o con un periodista que se presenten este tipo de acciones delincuenciales y no se denuncien. Entonces, Estefan, cuya responsabilidad en el PRI, aquí en Puebla, y también nos avergüenza que este tipo de políticos lleguen a esos altos niveles. Y por eso considero que Peña Nieto debe pensar en qué tipo de personajes se rodea. Además, Pepe Mit que ha trabajado en gobiernos panistas y priistas y ha vivido y ha sobrevivido a diversas tragedias electorales, Pepe Mit quiere ser presidente y Estefan se cuelga de eso. Estefan se cuelga de la figura de su amigo, de su cómplice. Espero que Pepe Mit le llegue el mensaje Estefan Chidiac, a quien lo invito que venga de verdad. Venga, ¿para qué? Para que nos explique, que no sea cobarde, que no diga que no va a dar explicaciones porque es falso. El video es muy claro, lo pasaremos ahorita nuevamente, lo repetiremos. Que nos mandan y que les agradezco también, queridos seguidores. ¿Por qué? Porque algunos traen palabras que son bastante impronunciables. No quiero ofender con palabras de ese tipo. Pero Jorge, no te va nada bien en las redes sociales, ¿eh? Necesitas operadores políticos, necesitas gente profesional. Yo te voy a presentar uno al que les ha ganado todo, todo en redes sociales y en estrategia. ¿Sabes quién es? Un tiguerazo que anda por allá. A ese tipo de gente necesitan, no a los que andan entregando sobrecitos con 5,000. Viéndolos con no sé cuánto, Jorge. Estás acostumbrado, yo creo que te avienten a ti dinero. No lo voy a hacer. Lo que sí te voy a aventar es este tipo de información. Ha ido nada bien con esto. No es un asunto personal, aquí nada es personal, solamente es un trabajo periodístico retomado de un medio de comunicación que lamentablemente no tiene una plataforma como este avión que tenemos para denunciarlo, y nosotros sí lo vamos a denunciar. Vamos pues, y que corre el video. Pero tampoco se va a ganar por antorcha. En algún momento vamos a tener que converger con antorcha, discúlpenme. Porque se va a liar con no sé quién y nos va a volver a chingar el pan. Sí, pero se va a hacer. Entonces, tendrá que haber una manera, algún momento, de tolerarnos y de encontrar que por conveniencia grupal tengamos que repartirnos con ellos lo que
tenga que repartir para poder gobernar y entonces así se soltará algo todo. Pero lo que yo quería decir es que va a tener en 2018 ¿sí? Social, que bendito Dios y la gente que la creó nos hace posible estar acá. Aunque tengamos un avión, si no tenemos ese tipo de instrumentos y redes sociales, no podremos revelar, no podremos exhibir este tipo de personajes, ¿no? Jorge, te preguntan muchas cosas, te las haré llegar a través de Ismael Ríos, el Isma, a quien de verdad aprecio. No es un asunto personal, Jorge, tienes la obligación moral, tienes la obligación porque si no te vas a convertir en cómplice de esos delitos que tú haces. Por más de 80 años a la gente y por eso debe sudar en frío porque ya no les creen, la gente ya no le cree, por eso Morena está adelante, por eso Morena les lleva ventaja y por eso el gobierno peñista va de picada. Usted ha sido un funcionario contralor, diputado federal por Acatlán, etcétera, etcétera. Pero tu sombra siempre ha sido la de un dudoso manejo de recursos y por eso es el mago de las finanzas. Eres el mago de las finanzas y la gente te tenía respeto por eso. Pero como operador político, como líder político, ha sido un verdadero fracaso y tú lo sabes. Perdiste diputaciones, perdiste al varias mantas a su favor, pese a que Blanca Alcalá es una de tus cómplices, ahora ¿quién te defiende, Jorge? Te encuentras solo y no vas a llegar a cubrir las ambiciones políticas que pretendes. ¿Por qué? Porque Dios no le da alas, ya sabes, a los alacranes. Jorge, creo que tú mereces, hoy tienes la oportunidad de venir a explicar acá, en este estudio, para que la gente entienda que los medios de comunicación también que recurren a falsear información. Los medios de comunicación somos instrumentos que deben ser utilizados para denunciar este tipo de acciones. Las autoridades sabrán si los encuadran en delitos. Pero hoy tienes la oportunidad de decir si sí, qué pasó, por qué lo dijiste, si es cierto o no, y qué pasará con tu carrera política, con tus ambiciones, Jorge. Creo que has llegado a la locura y eso te ha hecho lo inteligente que quizá fuiste. Creo que eres ahora un verdadero fracaso, pero además eres un candidato a ocupar una de las celdas de San Miguel, si es que el fiscal se faja los pantalones y te ejecuta una averiguación previa con un obsequio de orden de aprehensión. Ahí te visitaremos con mucho gusto. Vamos a un corte, por favor. Este sistema es de los pocos en el país que funciona de esta manera.
logramos circular por toda la ciudad gracias a los permisos que nos otorga el gobierno del estado y que en general representa un servicio que beneficia a los españoles. Esto representa mucho en el espacio, como le comentaba, porque es más grande y la ubicación. Bueno, me gustó mucho, le quedó muy bien y da una buena apariencia de cómo la universidad ha ido creciendo. Que es en beneficio de nosotros como estudiantes. ¿Sabes qué hacer si viene una ambulancia? Si escuchas la sirena, cédele el paso, mantén la calma y deja libre el carril central. Y aunque tengas el semáforo en verde, dale prioridad. Podría ser una emergencia de vida o muerte, y tú podrías ser parte de la solución. Hazlo sin pensarlo dos veces. Con mejores hábitos, todos ganamos. Combate frontal contra el robo de hidrocarburos. De enero al 2 de julio de 2017 se llevaron a cabo estas acciones. A los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. Grupo de Coordinación Puebla Segura. En la UAP contamos con más carreras, nuevos espacios y logramos la mayor matrícula en toda su historia. Fortalecemos la comunicación con nuestros estudiantes y les facilitamos sus traslados. Hoy estamos a la vanguardia en investigación. País y nos hemos consolidado como una de las universidades públicas más importantes a nivel nacional. Armadas, pasión por servir a México. La exposición del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Del 3 de agosto al 3 de septiembre en el Centro Expositor de Puebla, de 9 a 18 horas. Ven y convive con las Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. La entrada es gratuita, te esperamos. Unidos somos la gran fuerza de México. Sedena, Semar, Gobierno y Ayuntamiento de Puebla invitan. Amigos, amigos del Face, aquí regresamos desde este avión hermoso. Estamos transmitiendo desde el Cerro de la Calera. Aquí deseamos a Jorgito un fuerte abrazo. Le mandamos antes que nada con mucho respeto, pero lamentablemente es un fracaso como presidente del PRI. A mí me avergüenza dar esta información porque la gente, la sociedad se merece que le demos información agradable, información que la haga feliz ante la crisis que nos ha hundido su partido, el PRI, ante la ingobernabilidad que nos ha hundido también su partido, el PRI, y el gobierno de Peña Nieto, ante todo tipo de... que ha hecho en materia energética, en materia financiera, etcétera. Entonces, creo que a mí, en lo personal, me avergüenza estarles proporcionando a la sociedad información negativa, información
de un líder político con un cargo tan importante a nivel nacional como con que nos salga en un video con que ha sido testigo de homicidios entre militantes de Antorcha Campesina y que las familias se despedazan y también es cómplice de esa violencia que genera esta organización y que simplemente no tiene los pantalones colaboradores que ya no son averiguaciones previas y es cierto, son carpetas de investigación, las que ahora se inician en contra de los presuntos responsables. Creo que el PRI vive uno de sus peores momentos porque está a punto de entregar el poder en el 2018. Y creo que eso le hace a sus militantes, como a Jorge Estefan Chidiac, cometer todo tipo de pifias y errores. También creo que la descomposición que pero no por eso van a abusar de nosotros, de la sociedad en general. No por eso vamos a permitirles que estén saliendo a decir estupideces y se queden callados. Nosotros no vamos a permitir eso en este medio plural, en este medio alterno, en este medio de veras y en este medio que se comprometió desde su primer día a hablar con la verdad y a criticar las acciones de cada uno de los funcionarios y gobernantes. Aquí estamos abiertos para decir la verdad. ...81,000 seguidores que formamos parte de este corporativo de comunicación. A Jorge Estefan Chidiac no le ha ido nada bien hoy, ni al PRI, en redes sociales. A Jorge Estefan Chidiac le urge un operador de medios y un estratega de redes sociales. Solamente estar entregando sobres como lo hacen cada mes en cada una de las redacciones de los medios de comunicación. Jorge, no te vamos a mandar ninguna factura por esta publicidad gratis que te hemos hecho una hora hoy. Nada, Jorge. Esto es gratuito para ti y para tu partido. No vamos a cobrarte nada. Es más, en el 2018 ni se acerquen con nosotros a tratar de seducirnos. Porque ese dinero que ustedes entregan apesta a corrupción, apesta a crímenes, apesta a cinismo, apesta a Mario Marín, apesta a Peña Nieto, a Duarte, a Borges, a Yarrington, a todos esos delincuentes que de verdad deben estar tras las rejas. Por eso hemos rechazado, yo pregúntenle a Javier Luna, director. Personas que se dedican a trabajar y venimos de abajo para arriba. Para cuando estamos arriba, nadie nos va a bajar, porque ya tenemos un sustento económico firme que nos permite estar cada día como medio alterno y estar denunciando esos abusos que ustedes quieren que uno se convierta en cómplice y que ustedes quieren están por venir. Lamentablemente, ¿por qué? Porque a mí no me alegra que le vaya mal a nadie. Yo soy una persona que no tiene preferencias políticas, yo soy un periodista que no tiene amigos políticos, yo soy un periodista que solamente está comprometido con la sociedad. Y soy un periodista que vive de mi profesión y afortunadamente tengo otro tipo. Jorge, tienes el compromiso moral, el compromiso legal y el compromiso político, social, de venir a rendirle cuentas a la gente. Aquí se te abre el espacio. Si no vienes, perderás la oportunidad de explicarle a más de 81,000 seguidores el por qué actúas de manera omisa o por qué callas ante esos delitos que tú aseguras haber visto. Tienes la oportunidad.
picarte y decir que simplemente hablas por hablar. O que eso, ese tipo de conductas por hablar, es tu constante. Creo, Jorge, que hoy el PRI tiene un grave problema de credibilidad. Políticos cínicos como tú, mentirosos, lo han llevado a esos lugares con los abusos, con los excesos y con el descaro, lo han puesto en ese lugar. Por eso te repito, tienes la oportunidad aquí. Aquí no se te va a pedir ni un solo peso como tú acostumbras pagar en cada una de tus entrevistas o con cada uno de tus disque amigos. Por todo. Y el mensaje es que se pongan a trabajar esos señores en vez de pedir dinero fácil, porque los han humillado durante años y les han aventado monedas que ellos solitos han aceptado. Por eso están y viven políticos como tú, Jorge, porque han comprado a ese tipo de periodistas con un fajito de dinero. Creo que es indebido, es inmoral, y tú tienes la obligación, Jorge, de venirle a decir a la gente: me equivoqué, mentí, o si es cierto, y lo voy a denunciar, para que tu partido no pierda seguidores. Tu partido necesita hombres de veras, de palabra, hombres honorables, probos, honestos, hombres que de verdad quieran sacar del hoyo al partido que está hundido. Hasta hace rato me informó el secretario de Seguridad Pública, su gente, el secretario de Seguridad Pública, que vendría mañana a las 8 de la noche. Si no pasa una desgracia natural, yo sí le creo. Entonces estaremos esperándolo, estaremos informándole a la gente y estaremos con mucho gusto preguntándole. Yo le doy gracias en postproducción a Eduardo Cruz, también en los controles a Ana Gasal. .mx. Mañanita nos vemos en este mismo avión, con mucho gusto los atenderemos, con mucho gusto vamos para dar a conocer todo el tipo de información. Y este fue un programa especial porque también creo que ameritaba más y amerita más que las autoridades vayan a atender asuntos como lo es la tormenta tropical. Seamos todos más humildes y dejemos que las autoridades trabajen por nosotros. Muchas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.